líder del fútbol, Copa Ecuador, encabezado por el árbitro central, el señor... La tribuna, la única tribuna de este estadio federativo, prácticamente llena. La pelota, el árbitro dice... El jugador Sánchez, aparece Sánchez tocando por derecha, le va a pegar... ¡El remate de fuera del área! Y los últimos metros. La pelota que la tiene Angulo, va a levantar el férico. Angulo, el cabezazo le queda a Borja y Jacob Murillo. Le da su duelo a Luis Angulo, el lateral izquierdo de Alianza de Bueno, que se cierra mucho, no sale a hacer. La distribuye Luis Andrés Chicaiza, qué buen pase filtrado para Angulo. Está Martínez, Borja, está Martínez, cuidado, le va a pegar Jacob, el remate y la saca la Angulo la termina rechazando. Buen movimiento Martínez Borja. Jugando para su compañero, cruces Salvador. Y la pelota que la tiene Borja y la estirada espectacular de Velasco. La toca Gabriel Realpe, levanta el centro, Realpe, cuidado. Por poco ahí lo sorprende al guardameta Velasco. Hacía Gabriel Realpe y por poco ingresa esa pelota del número 2 de Liga de Quito. Qué efecto rarísimo, ¿no? Era centro por parte de Realpe, de hecho Realpe mira al área como para meter un centro, pero... En el viaje la pelota hace un extraño. Ahí está Vinuesa, se da la orden, le pega Vinuesa y también la bola se pone junto al banderín como esperando que se da orden. Está Vinuesa, el centro de Vinuesa, el cabezazo, cuidado, se salva la pelota. ¿Qué pasó en esa jugada? Se salva Liga de Quito. Estuvo cerca de poder convertir nuevamente el centro de Vinuesa en el tiro de esquina. Y acá da la sensación que está ligeramente adelantado Lugo. Luego en el piso no alcanza a definir. Que es un muy buen equipo este cuadro de Alianza de Guano, porque aquí está la registración. Parece que no, ¿eh? Parece que no, porque hay un delantero, hay un jugador delante de la línea. Parece que es Realpe el que termina cabeceando. Ahí está la pelota, la mueve el centro, está dentro del área, logra bajar la pelota. Se salva Alianza. Un zaguero y manda la pelota al lanzamiento de esquina. Oportunidad para la gente de Liga de Quito, los que se perdió Angulo, Germán. Bueno, finalmente no dio tiro libre. Otro error del árbitro. Dio tiro de esquina. El jugador Angulo. Esta oportunidad para Julio. Nuevamente para Brillo. Qué buena jugada. Ahí está Angulo dentro del área. La personal está Angulo. Está mandando al centro a Aymar dentro del área. Piden penal. Pide penal. La reiteración de la jugada donde pide mano la gente de Liga. Buena jugada entre Angulo y Jacob Murillo. No hay nada. En esta toma no se aprecia mucho. Vamos a ver en esta. Ver. El pase Jacob Murillo. Engancha a Julio Angulo. Va en medio de las piernas la pelota. Sí, la pelota pasa por en medio de las piernas. Pero vamos a ver dónde impacta. Manos en la cintura de Lugo. Le pega Lugo. ¡Y el travesaño! ¡Quito Germán! ¡Qué oportunidad que tuvo Alianza de Mano! ¿Cómo se abre la barrera el Liga de Quito? Partido busca la mitad del terreno de juego. Y aunque quisiéramos que fuera eterno, termina el partido. Alianza de Guano empata 0-0 ante Liga de Quito en el Copa.